Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los actos relacionados con el Día Internacional de la Mujer, que se celebra mañana, acaparan parte del informativo de este viernes 7 de marzo. Hablaremos de la Casa de la Igualdad, que se acaba de inaugurar, de las reivindicaciones de Comisiones Obreras y de una Inmaculada Concepción muy particular. En otro orden de cosas, les contaremos cómo han organizado paquetes turísticos que ofrecen conocer los entresijos de la Cuaresma en Córdoba. Y casi al final les presentaremos a una famosa pianista japonesa que ofrecerá un concierto muy especial la semana que viene. Será en la mezquita. Ayer les hablábamos de la posible construcción de un nuevo mercado municipal cerca de la Corredera y hoy les contamos que se ha recuperado otro espacio cercano a esta plaza. Se trata de la Casa de la Igualdad, que acaba de abrir sus puertas hoy y que forma parte de un conjunto de actuaciones para intentar revitalizar esta zona de la ciudad. Pasadas las 11 de la mañana abría sus puertas la esperada Casa de la Igualdad de Córdoba. A partir de ahora, este edificio rehabilitado albergará las dependencias de la Delegación de Mujer del Ayuntamiento y otros espacios para colectivos. Que queremos que sea un espacio dinámico, un espacio vivo, y que confiamos además en que lo sea con plena garantía de funcionamiento y sobre todo con potencialidad a futuro de convertirse en pionero en muchas actividades que se puedan desarrollar en una nueva etapa de esa igualdad entre hombres y mujeres que defendemos y que en esta casa van a tener acomodo y le da razón de ser a toda la actividad que se desarrolla. El alcalde ha asegurado que a pesar de la puesta en marcha de la reforma de la administración local que le quita esta competencia a los consistorios, su ayuntamiento va a seguir trabajando en materia de igualdad. La segunda y la tercera planta son los que ofrecemos a todos los colectivos de la ciudad y los que queremos que tenga toda la vida y durante el mayor tiempo posible actividad constante en pos y en beneficio de ese objetivo último que para todos debe ser atender a la mujer, ningún criterio partidista. Mientras Nieto hablaba dentro, fuera un grupo de unas 20 personas protestaba precisamente por esa reforma que resta competencias en esta materia. Aquí los funcionarios públicos son los que tienen esa tarea de vertebrar y de organizar el trabajo que se desarrolle en la Casa de la Igualdad y en la Delegación de Igualdad, y está abierta a todos los colectivos ciudadanos. No hay ninguna materia ni ninguna medida que se adopte ni por el gobierno municipal ni por ningún otro gobierno que atente, dificulte o disminuya esa vocación de trabajar en beneficio de la igualdad entre hombres y mujeres. Y lo que os digo es que si existe algún argumento así en su contrario, que lo digan y que lo expongan. Rehabilitar y poner a funcionar este edificio situado detrás de la Plaza de la Corredera ha costado 500.000 euros. Para Comisiones Obreras, sin embargo, la celebración del Día Internacional de la Mujer tiene una connotación más reivindicativa que lúdica. Yo creo que en este momento desde Comisiones Obreras creemos que tenemos que estar en la calle reivindicando pues derechos que parece ser que en 2007 parecíamos que avanzamos en esta sociedad hacia una sociedad igualitaria con una ley efectiva entre hombres y mujeres y que al comienzo de la crisis todos estos avances o conquistas que habíamos hecho las mujeres en esta sociedad pues han ido retrocediendo a base de decretos, de reformas y de recortes hacia políticas de igualdad. El sindicato ha protagonizado este viernes una concentración de protesta a las puertas del edificio en el que tienen su sede, en el céntrico bulevar del Gran Capitán. Allí han dicho, entre otras cosas, que las medidas del gobierno central están haciendo la sociedad más machista. Que llevan encaminado pues, a una sociedad en la que creíamos que estábamos intentando salir, una sociedad machista, y que volvemos a tener esta sociedad más latente que ahora porque las mujeres, con todas estas reformas, lo que nos quieren llevar es a casa, al cuidado de personas dependientes, hijos e hijas, y abandonar nuestros puestos de trabajo para ello. Según el sindicato, los recortes en la ley de dependencia han provocado que muchas mujeres hayan tenido que abandonar sus trabajos para cuidar a familiares enfermos y que la reforma laboral también ha expulsado a muchas de ellas del mercado. En lo que respecta a la nueva ley de educación, denuncia que discrimina entre niños y niñas en los centros. Piden además partidas económicas con las que se puedan materializar ayudas para las escuelas infantiles de 0 a 3 años que permiten a las mujeres conciliar vida laboral y familiar.
Por último, recuerdan que las féminas siguen cobrando menos por el mismo trabajo y que les ofrecen los más precarios. Que se hizo por dos motivos, por crear empleo, un empleo femenino, porque la gran mayoría de las mujeres ocupan esos puestos de trabajo, y el cuidado de las personas dependientes, y así la conciliación entre hombres y mujeres, y entonces el recorte de esos servicios pues va a producir que las mujeres tengamos que abandonar, las que tenemos la suerte de tener un empleo, el trabajo para cuidar de estas personas. Nosotros incidimos en la reforma laboral, que está expulsando a muchísimas mujeres del mercado de trabajo. Comisiones Obreras participará en la manifestación que tendrá lugar este sábado. Vamos ahora con buenas noticias para los ayuntamientos de la provincia. La Diputación va a repartir este año 3,8 millones de euros, unos 500.000 euros más que en 2013. Entran dentro del programa de fomento y colaboración con los municipios y entidades locales autónomas, lo que era la antigua acción concertada. Así los municipios dispondrán de un dinero extra para poder llevar a cabo las actuaciones que crean necesarias. Si todo sale según lo previsto, el próximo lunes el Pleno de la Diputación aprobará la partida del Programa de Fomento y Colaboración con los Municipios y Entidades Locales Autónomas de Córdoba, o lo que es lo mismo, la antigua concertada. Serán en total 3,8 millones de euros a repartir, y el reparto se hará con criterios que el Partido Popular considera más objetivos que los que se utilizaba el anterior Gobierno socialista. Se establece uno fijo que distribuye el 63% del crédito total disponible entre todos los municipios, otro que tiene en cuenta la población, que beneficia a las localidades con menor número de habitantes, y la variable de dispersión, que atiende por un lado al número de núcleos de población y por otro a la proporción de la población existente en núcleos distintos al principal. Unos criterios que podían ser más o menos discutibles o muy discutibles, porque eran criterios que podían entenderse como arbitrarios, como muy subjetivos a la hora de repartir todo lo que era las ayudas a las políticas que los ayuntamientos querían afrontar en el año en curso, que iban pues desde juventud hasta todo tipo de actividades, decidimos esa antigua concertada crear un plan de fomento. Tras la aprobación en la sesión plenaria, los ayuntamientos recibirán de manera inmediata un anticipo de la cantidad asignada en cada caso. ¿Cuál es la gran novedad y la justificación de por qué se celebra el pleno con urgencia? Para poner en funcionamiento cuanto antes este programa, sí, para que los ayuntamientos puedan contar ya a partir del martes y pueda iniciarse todo el proceso y tramitación de la selección de actividades y actuaciones. El vicepresidente ha resaltado además que los consistorios pueden determinar en qué gastan esta ayuda. En Andalucía, sin duda, la Semana Santa es un importante reclamo turístico que deja sustanciosas ganancias cada año, pero podría dejar más. Eso es al menos lo que creen los responsables de los ayuntamientos que forman parte de la asociación Caminos de Pasión. Por eso han creado un nuevo producto turístico para que las visitas lleguen también durante los 40 días que dura la cuaresma. Hace ya varios años que se puso en marcha una ruta llamada Caminos de Pasión. La componen 8 municipios andaluces, entre los que se encuentran Alcalá la Real en Jaén, Carmona en Sevilla, Cabra o Puente Genil. Este recorrido trata de poner en valor la idiosincrasia de los lugares a través de su Semana Santa. Ahora, sus responsables han dado un paso más y quieren atraer a los visitantes también durante los preparativos, más concretamente durante la cuaresma. Se trata de apostar por un turismo de vivencias y de experiencias además únicas, que nos introduzcan, como decía anteriormente, en la propia esencia, en la idiosincrasia de nuestra tierra, del interior de Andalucía, de los municipios que componemos esta ruta. Por primera vez, actividades como el Vía Crucis, los traslados de imágenes, los conciertos, las exposiciones de arte sacro o los dulces típicos se muestran de manera conjunta en diversos paquetes turísticos. Es una oferta cultural global y conjunta de los 8 municipios que componemos la ruta, la asociación Caminos de Pasión, donde vamos a aglutinar más de 100 actividades que contienen la propia esencia, las tradiciones, el espíritu de nuestra Semana Santa, y que van a llegar por primera vez como paquete turístico al público final y a los profesionales.
Se ha puesto en marcha, además, una página web con toda esta nueva oferta turística para que el viajero pueda planificar bien su visita. Se le plantean también muchas actividades en las que puede participar directamente, como degustaciones gastronómicas o visitas a los talleres de los artesanos. Los 8 días pasionistas o los 8 días de nuestra semana mayores constituyen de por sí un importante reclamo en general para toda Andalucía, para las capitales, para los municipios, en concreto también para estos 8 municipios medios del interior de Andalucía. Pero estamos totalmente convencidos de que puede dar mucho más de sí nuestra Semana Santa y que tenemos que trabajar por la desestacionalización del turismo y del producto Semana Santa en el destino. Se lo venimos contando desde hace unas semanas. Durante parte del 2013 y este 2014 se está celebrando el año dual España-Japón. Se ha organizado para conmemorar el inicio de las relaciones entre ambos países. Fue hace 400 años cuando Japón realizó el envío de la embajada Keicho a Europa, un hecho histórico que se considera el comienzo de las relaciones hispano-japonesas. Uno de los eventos más destacados de la programación es el concierto que tendrá lugar el próximo martes en la mezquita. La prestigiosa pianista y compositora Mine Kawakami va a dar un emotivo concierto el próximo martes día 11 de marzo en un marco incomparable, la mezquita de Córdoba. Y decimos emotivo porque lo hará en recuerdo tanto de las víctimas del terremoto y tsunami de Japón como de los que murieron en los atentados de Madrid. Ambos comparten esa fecha trágica, aunque con 7 años de diferencia en el tiempo. Y tuve un concierto grande en la zona Tohoku, justamente donde estuvo epicentro de terremoto. Conté que voy a ir a Córdoba ahora, voy a dar un concierto el día 11 de marzo. Los cordobeses van a estar con vosotros, con la gente de Sendai, y vamos a rezar todos juntos. Me han dicho todo el mundo, medio llorando, muchísimas gracias por el concierto, tan a través de la música y en la catedral, que es un lugar más importante y más bello del mundo, poder hacer un concierto tan especial para ese día tan especial, ¿no? Kawakami ha compuesto esta obra en 4 movimientos expresamente para la ocasión. Donde pone sus propias creaciones y donde además de interpretar la sonata Samurai el próximo martes, va también a hacer una obra que ha escrito expresamente aquí en Córdoba y que no es una improvisación, sino una obra, es profeso, o sea, una obra escrita que tendrá pues, una proyección que nosotros pues, le agradecemos mucho porque de luego pues, enriquece ese patrimonio musical inspirado en nuestra ciudad. La compositora ha hablado también de la vinculación especial que tiene con esta ciudad. O sea, que una ciudad donde yo aprendí muchas cosas, incluso el español, también he compuesto muchas cosas y luego después de vivir en esta ciudad preciosa volví a Japón y ahora estoy viviendo en Madrid, entre Japón y Madrid, y ha resultado muchos conciertos, ¿no? O sea que para mí es Córdoba, para mí es una ciudad más importante, sin Córdoba yo no hubiera estado aquí en esta ciudad. A ese acto asistirá también el agregado cultural de la Embajada de Japón en España. A él se le entregará un cofre con semillas de los naranjos del patio de la mezquita. Quieren recordar así que en el año 1958 se le enviaron las semillas de 50 naranjas al administrador apostólico de Hiroshima para que las plantara en el templo conmemorativo de las víctimas de la primera bomba atómica. Ahora, más de medio siglo después, se repartirán en los espacios arrasados por el tsunami. El concierto arrancará a las 8 de la tarde y para poder asistir hace falta invitación. La imagen de la Inmaculada Concepción del pintor Antonio Acisclo Palomino, que estamos acostumbrados a ver en la Sala Quinta del Museo de Bellas Artes de la capital, luce estos días algo diferente, sobre todo porque no está sola. Le acompaña una moderna intervención artística de otra cordobesa, Marisa Vadillo, que pensando en la celebración del Día Internacional de la Mujer, ha querido hacer su propia interpretación de la idea tradicional de la mujer inmaculada. La he sacado un poco de lo que es el contenido sacro, lo he llevado a lo que es la Inmaculada Civil y contemporánea, he intentado pues, representar un poco esa petición que hay de perfección en la mujer hoy en día, ¿no? Que sería un poco lo que más se asume, se puede acercar a la idea de la Inmaculada. Y bueno, y esa perfección, yo creo que una de las características más comunes, sea cual sea nuestra condición hoy en día en la mujer. ¿Y cuál es ese aspecto común? Yo creo que el aspecto más común que tenemos en ese sentido es la ausencia. O sea, la ausencia
en la familia, los diversos roles que nos obligamos a cumplir, ¿no? Y que nos lleva en muchas ocasiones a estar ausentes, ¿no? Incluso cuando estamos presentes, a lo mejor en la familia o lo que sea, pues no están como quizá debería ser, ¿no? Entonces, una autocrítica un poco a ese nivel de exigencia. Las dos obras laterales de mayor formato hablan de la figura del padre y su rol en relación a la familia y los hijos. En la parte superior ha situado un bodegón con productos frescos de cocina, como si se acabaran de comprar en el supermercado, que se agrupan en torno a una prenda íntima femenina. Finalmente, a ambos lados de este bodegón, Vadillo juega con la idea de las células madre superpoderosas. El conjunto lo cierra con una serie de significaciones en las que ella va a ser también el centro de la composición. Está presente y ausente al mismo tiempo. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la primitiva celebrado ayer jueves 6 de marzo. 2, 12, 27, 33, 38, 41, número complementario 1, reintegro 5. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 94.069, 94069. Y esta es la predicción meteorológica para mañana sábado 8 de marzo en Córdoba y provincia. Habrá cielos despejados o poco nubosos, las temperaturas sin cambios, rondando una máxima de 21 grados y una mínima de 6. Los vientos soplarán del este y sudeste flojos con algún intervalo de moderados en las horas centrales del día. Si tenían pensado ver la obra de Juan Echanove y María Galiana este fin de semana en el Gran Teatro y aún no han comprado las entradas, mala suerte porque ya están agotadas. De todas formas, les ofrecemos en nuestra agenda otras buenas propuestas para los próximos días. Hasta aquí las noticias de este viernes 7 de marzo en PTV. Disfruten del fin de semana, lo van a poder hacer porque parece que el tiempo va a ser muy muy bueno. Hasta el lunes.